Hablemos de llevar adelante una alimentación saludable. Mi nombre es Eliana, soy nutricionista funcional y te voy a contar algunas recomendaciones de cómo cuidarnos. Primero, hidratarnos y consumir más agua. La falta de hidratación puede ser confundida con hambre. Te recomiendo que consumas agua libre y también aguas saborizadas caseras con base de frutas, de verduras y de algunas hierbas. También es importante realizar actividad física. La actividad física previene enfermedades crónicas no transmisibles, además de beneficiar el desarrollo de todos los órganos y también aumentar el gasto calórico y el metabolismo basal. Y no menos importante, respetar las horas de sueño. El buen descanso es fundamental para tener una vida saludable. ¿Cómo genero un hábito saludable en la alimentación? En principio, llevar adelante una alimentación libre de ultraprocesados y de azúcares refinados. Basar la alimentación en frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, semillas, frutos secos, carnes y lácteos si son de tu elección. Por otro lado, reducir y eliminar el consumo de alimentos de paquetes, como por ejemplo galletitas, golosinas, gaseosas o hamburguesas industrializadas. Una alimentación saludable y ordenada previene el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades neurodegenerativas, favorece una buena salud mental y también nos da más energía para llevar adelante nuestras actividades diarias.